La historia de las mellizas Tarazona, la verdad, es que era una historia que merecía ser contada. Hace 10 meses, Patty vino aquí al programa para denunciar a su hermana melliza, Emily. Patty nos contó que su hermana Emily quedó embarazada casi al mismo tiempo que ella. Pero el problema era que Patty aseguraba que ambos bebés eran del mismo hombre, es decir, de Pedro, del hombre con el que Patty había formado una familia. Por eso Patty le declaró la guerra a su hermana melliza, a Emily, pues la acusaba de haberla traicionado. Ellas llevaban más de 2 años sin hablarse. Y si se veían, se enfrascaban en una pelea interminable. Por eso se agarraban hasta de los pelos y hasta habían terminado las 2, 5 días encerradas en la carceleta del Poder Judicial. El odio y el rencor que ambas sentían era realmente lamentable. Pero hoy, 10 meses después, voy a contarles qué pasó con ambas hermanas, con las mellizas. ¿Por qué esta historia tuvo un giro inesperado? Hoy ustedes van a saber si finalmente ellas se reconciliaron o siguen enfrentadas. En unos minutos vamos a conversar con ambas, pero antes quiero que vean lo que Pedro le respondió a Patty cuando ella, indignada, lo buscó para decirle que la traición que él había cometido al acostarse con su hermana Emily la llevó a estar detenida aproximadamente 5 días en la carceleta. Por tu culpa, he estado en la comisaría, he estado por tu culpa. ¿Ah? Y ese bebé está sin tomar leche, está sin comer. Tú no sabes lo que yo he pasado en la comisaría, he estado en la comisaría por tu culpa. Tú no sabes cuántos días he estado ahí. Mi culpa. ¿Ah? Dime. ¿Sabes a quién tenía que dejarle al bebé? Tenía que dejarle a la señora María. ¿Ah? Y tú feliz comiendo gratis acá, ahí en la calle, feliz durmiendo acá en tu casa. Dime, ¿ese es dable? ¿Por qué no le dices a tu familia que estás con 2 mujeres y estás manteniendo a las 2 mujeres? ¿Por qué no le dices? Ya sé todo, Pedro, ya. Ya sé, tú y mi hermana también niega. No sé, niegas tú, todo. Tú me estás calumniando de mucho. ¿Tú quieres denunciarme? Denúnciame. ¿Ya? Denúnciame, yo no tengo ningún problema. El que nada deme, nada teme. A ti y a tu hermana. Porque tú dices, no. Tú estás metiendo a tu hermana. No. Hijo, que te dice que es mi hijo. Ya. Tú estás metiendo. Tú te estás negando. Estás metiendo ¿ah? A otra persona. Estás metiendo a otra persona. Mira, porque tú sabes que es verdad. Persona, yo lo voy a decir a esa persona. Ya, anda. Ya, pedile. ¿Por qué no le dices? Ya, dile. Que te denuncie. Lo que pasa es que tú eres bien abusivo porque te aprovechas, porque yo no tengo familia. Te aprovechas porque yo estoy sola. Por eso te aprovechas. Yo vivo en una pobreza. ¿Y yo qué vivo? ¿Ah? ¿Y es que vivo? ¿Ah? Eres malo, eres malo. Dios es grande, pero espérate nomás. Yo voy a hablar con el juez. Y encima me chantajeaba, quiere que yo me encame contigo para que tú me veas. ¿Ah? Con esas intenciones me querías tener. ¿Ah? Así me querías tener. Te acuestas y recién te doy. Si no te acuestas conmigo, no te doy. Ahora, como yo no me encamo contigo, como yo no estoy contigo, como yo no te hago caso, porque como andas llamando, yo te rechazo la llamada. ¿Ah? Ahora de cólera, de picón, con mi hijo, te desquitas con el bebé de hace tiempo. Recién, ni siquiera es recién. Ese bebé ha estado bien mal. Yo tengo todos los gastos que yo he gastado ahí, tengo todo. ¿Ah? Jerry, bien sinvergüenza, porque encima dices que te meta preso. ¿Te das cuenta cómo eres? ¿Te das cuenta, Pedro? Tú prefieres tus mujeres y tu chela, nada más te importa. ¿Y tu hijo qué? Yo sí tengo que morir de hambre. ¿Ah? Tú sabes lo que yo paso, tú sabes que yo vivo en una extrema pobreza. Tú sabes que yo no tengo el apoyo de nadie porque mis hermanos están en España. Tú sabes que ellos no están acá. Por eso te aprovechas, porque si estuvieran acá, tú no estarías actuando así como estás actuando ahorita conmigo. Por eso te aprovechas. Porque tú sí, porque tienes a toda tu familia acá, te abusas, eres un abusivo. Tú no piensas en esa criatura. Tú sabes las cosas que tienes que pasar por tu culpa, sinvergüenza. Eres malo. En verdad eres malo, no mereces que tenga compasión por ti, porque te aprovechas. Todo el tiempo he sido una tonta porque te he creído. Siempre he creído, me engañabas. Yo doy a mis hijos, creída. Yo confiada que dabas para tus hijos. Yo tranquila pensando y me engañaba cuando realmente no era verdad. No, ni siquiera gastabas para tus hijos. Eres mentiroso, ni para tus propios hijos. No le das, solamente le das a la... No le das nada, eres un mentiroso. Y encima me engañabas diciendo, me engañaste con mi hermana, me engañaste con esa charapa, con esa mujer, las dos tienen marido. Y aún así, sabiendo, te metiste con ellas y no te importó mi dolor, no te importó el sufrimiento que yo paso. Ah, dime, lo que yo paso, dime pues. Eres malo. Patty estaba desesperada con la reacción indiferente de Pedro.
Además, su madre no quería ni verla por el salvaje enfrentamiento que había tenido con su hermana melliza unos días antes en la puerta de la casa de Emily frente a todos los vecinos. Emily y Patty tienen 36 años, pero desde hace 3 viven enfrentadas porque Patty se siente traicionada por su hermana melliza, que harta de que Patty la acuse de tener un hijo con el hombre que ella amaba, acabaría perdiendo el control y la agarraría de los pelos. Emi, ¿quién va a pagar del banco de José? Yo no sé, Patty, habla con él. Emi, pero no sé. Oye, ¿qué tienes? Págame el banco, ¿por qué me vas a pagar? Oye, ¿tienes banco? A mí no me gusta, bro. ¿Tienes en mi casa? ¿Qué problemas? ¿Ah? Dime, Patty, ¿qué es? ¿Qué me des? Págame. Yo te estoy jalando el pelo. Suéltame. ¿Para eso vienes a mi casa? ¿Vienes a mi casa? No, porque eres una cochina. ¿Vienes a mi casa? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, santa tú? ¿Tú te crees santa? Santa, yo soy santa, mami. ¿Hablas? ¿Entonces qué te crees? Háblame bien, porque yo no te estoy faltando respeto. Háblame bien, más te digo. Mi vida, ¿ya? ¿Ya? No eres una. Eres una. Eres una. Porque ya revolcó con mi marido, mamita. Tu marido. Cuando te pagó las 50 soles. Llámale a mi marido. Ay, mi marido te va a denunciar. Te va a denunciar porque eres una. A mí me ha dicho que eres una p... que te has revolcado y encima me ha dicho que tú le estás sacando plata para tu hijo. A mí me ha dicho... ¿Así? Así, pues sí. Sí, sí. Denúnciame. Tú, tú eres p... ¿Así? ¿Así? ¿Ahora te la plata? Vamos a ver. Por tu hijo no, por la denuncia. Vamos a ver, vamos a ver. Agradece, agradece. Eres una malagradecida. Suéltame, te digo. Yo no te estoy jalando, pero suéltame. Agradecida, estafadora. Eres una estafadora. Porque gracias a mí. Gracias a mí. Ya, vienes a José, problema, ¿eh? Lárgate en casa. Mira, Sara, tú no te metas, ¿ya? Yo le estoy reclamando a ella porque esta sinvergüenza se ha revolcado con mi marido. ¿Ya? ¿Qué asco? Pero, escucha. No, porque ella. Ella está. Ella se revoltó con mi marido. Cochina. Yo aquí tengo pruebas, mamita. ¿Ah? Te has revolcado con mi marido, cochina. Mi marido te ha pagado 50 soles por tu servicio. Yo no tengo nada que perder porque mi mente está limpia. Mi mente está limpia. Sinvergüenza. Eres una cara dura y sinvergüenza. Estafadora. Estafadora eres porque no me pagas. ¿Por qué no me pagas? ¿Ah? Estafadora. ¿Ah? ¿No te da vergüenza quitarle el marido a la hermana y revolcarte? ¿No te da vergüenza? Vergüenza debe darte verte encamado con mi marido, cochina. Vergüenza debe darte. Ahora quisiera que ustedes recuerden qué fue lo que pasó hace 10 meses cuando Emily vino aquí al programa y también hablamos cara a cara con Pedro para saber cuál era la verdad de esta historia. Quiero que vean cuando nosotros abrimos los sobres con los resultados de las dos pruebas de ADN. El primer resultado de la prueba era para saber si Emily tenía un hijo con Pedro. Y la segunda prueba era para saber la verdad, porque Patty aseguraba que tenía 2 hijos con Pedro. Uno de ellos tenía 4 años y Pedro decía que no era su hijo, no quería reconocer al niño. Estos resultados dieron un giro inesperado en la historia, en esta historia. Miren estas imágenes y en unos minutos les voy a contar qué pasó 10 meses después con las mellizas Tarazona. ¿Tienes un hijo con Pedro? Te voy a hacer la pregunta de frente. No, señorita. Ella lo que me dice es que ustedes eran hermanas, mellizas, inseparables. Sí, que ustedes paraban juntas, que se amaban, que tenían una relación muy bonita. Sí, señorita, hasta que un día dice Patty que ella estaba trabajando en un bar contigo, que ambas eran meseras. Sí, ella tenía de novio, de pareja, a este hombre llamado Pedro. Y resulta que te lo presenta como si nada, un día te presentó y mi hermana melliza, te presentó a Emily y que de pronto ella queda embarazada y que a los pocos y que ella también se entera que tú también estabas embarazada.
Entonces sí. Ella me cuenta que te pregunta, te dice, te dice, mira, Emily, ¿de quién es el bebé? Y que tú te hacías la loca, que no le querías decir, que le evadías. Y de pronto todo el mundo empieza a comentar. Las amigas empiezan a hablar, incluso la familia, empieza a hablar la familia de Pedro y todos le decían, oye, date cuenta de que ese bebé también es de Pedro y que la está embarazada a las dos. Y que ella está completamente convencida, ella está completamente convencida de que el bebé que tú has tenido, que tiene un año y medio, es hijo de Pedro. Claro, señorita, no solamente viene de eso, viene de su primer compromiso. Para su primer compromiso igual fue la difamación que hizo con su esposo. ¿Y por qué? Porque mi cuñado en ese tiempo, él le pasaba mantención a ella, sino que pasa que ella se lo malgastaba la plata y no le hacía, no le compraba nada con el dinero que le dejaba a este. ¿Y en qué se gastaba la plata? No sé, señorita, en qué se lo gastaría, pero se lo malgastaba. Entonces yo, mi mamá le comunicó a su esposo y le dijo que cómo se llama, que ella pues se gastaba la plata, que no le compraba nada al bebé. ¿Ya? Entonces el señor dijo, ¿sabes qué, señora? Desde adelante yo no le voy a dar nada a ella. Yo voy a venir cada mes a dejarle la pensión de mi hijo. Y ese hasta el día de hoy, ya bueno, le pasa. ¿Por eso qué pasa, dijo? Dijo que yo estaba con él también. Y solo, o sea, con, no es la primera vez. No es la primera vez. Con su segundo compromiso también fue lo mismo, señorita. Estoy con Pedro, quiero que pase Pedro, por favor. A ver si podemos invitar a Pedro para que venga. Finalmente, Pedro es el supuesto padre, según lo que cuenta Patty. Por eso acá yo tengo el ADN. Bueno, tengo dos ADN, ya les expliqué, dos pruebas de ADN. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Gracias por venir. A ver, Pedro, vamos a tratar de esclarecer. Hoy día vamos a esclarecer todo de una vez. Esta historia que al final, incluso, como ustedes ya vieron, hizo que terminaran las dos hermanas mellizas en la carceleta. 5 días detenidas. Y Pedro, aparentemente, por lo que tengo entendido, no puede vivir en paz. Está cansado de que lo acusen de que finalmente él se metió con las dos hermanas mellizas, es decir, con Emily y con Patty. La pregunta que les voy a hacer es si ustedes dos han tenido alguna vez algún amorío, alguna relación. No conozco a la señora. ¿Alguna vez han tenido Una sola vez lo conocí al señor cuando me lo presentó. Señora, nada más, señorita. Pero nada más. Y ni más lo volvimos a ver. ¿Tienes un hijo con ella? No. ¿No tienes un hijo con ella? Nunca. Yo tengo el ADN acá, tengo dos exámenes, como ya les dije. Vamos a ver el monitor en este momento, porque esta relación, de verdad, entre ustedes esta guerra, porque es una guerra que las ha llevado incluso a estar encerrados durante 5 días. De hecho, ella te fue a buscar, ustedes se agarraron, tú la agarraste de los pelos. De verdad que esto es un infierno. Vamos a ver si podemos conversar, por favor. ¿Me puedes pasar? Ahí está Patty. Hola, Patty, ¿cómo estás? Ahí la estás viendo. Lo que he tenido que hacer es porque ya no pueden estar cerca, a raíz de que han estado durante 5 días detenidas en la carceleta del Poder Judicial. Lo que ordenó el juez es que ellas no pueden estar juntas, es decir, pueden verse a 100 metros, por eso lo que hemos hecho en este momento es separarlas. Sin embargo, quiero escuchar a Patty. A ver, Patty, ¿has escuchado todo lo que ha dicho tu hermana Emily? Sí, señorita, he escuchado, y todo lo que dice ella es mentira, señorita. Te voy a volver a hacer una pregunta, claramente, y quiero que me digas la verdad. Ya, ¿tú señorita. Estás convencida de que ellos dos, Pedro y tu hermana melliza, tienen un hijo? Ella andaba con mi esposo. ¿Ya? Ella me engañaba con mi esposo. Porque la gente son testigos, porque le han visto a los dos andando. Patty, la pregunta es muy clara y te la voy a volver a hacer. ¿Tú estás convencida de que ellos dos tienen un hijo? ¿De que tu hermana tiene un hijo de tu expareja? Yo digo que sí, señorita, porque inclusivamente el bebé se parece a mi hijito. Ahora los dos tienen un parecido. Ahora te voy a volver a hacer una pregunta. Tú llegaste aquí al programa a decir que tú tenías dos hijos con Pedro. Uno de 4 años, que Pedro no ha reconocido, y un niño de 1 año y medio, que Pedro sí ha reconocido. Sí. ¿Ese niño de 4 años está segura de que es hijo de Pedro? Sí, señorita, porque mi finado, él era estéril, porque él tenía un documento donde certifica que él era estéril. Entonces, es decir, ¿tú estás convencida de que él es el papá de tu hijo de 4 años? Yo tengo acá dos resultados de ADN. En uno vamos a saber si finalmente él es el padre de ese niño de 4 años que tú crees que es tu hijo o no crees que sea tu hijo. No lo creo. ¿No lo crees? ¿Por qué no lo crees? ¿Tú le estás escuchando? ¿Estás escuchando, Patty? Sí, estoy escuchando. Ella nunca me comentó de esa criatura. Nunca me dijo nada. Nunca. Todo salió de una vez. Que una señora le dijo, ¿sabe qué? Esa criatura se parece
a tu hermano, señora, como ella iba a visitar a una hermana, con engaños también llegó a la casa de mi hermana, y desde ahí, de esa raíz, empezó ella a sacar eso que es tu hijo, que se parece a ti, que esto que el otro. ¿Eso es verdad, Pati? ¿Ya? Sí, le dije, señorita, inclusivamente él, a mí me dijo, él es un mentiroso porque él sabía, yo le había dicho que era su hijo, pero él me dijo, no, se puso todo atrevido, me dijo, no, que no es mi hijo, nada, la señora. Y encima me difamó diciendo que ese hijo no era de él, me había dicho que yo le había engañado, y aparte de eso, también, señorita, que él me dijo, ya pues, si al final ya la ha reconocido, ya pues yo no voy a hacer nada, si ya el otro ya la ha reconocido. Yo le dije, dale gracias a él, que él lo ha firmado, porque gracias a él, mi hijo tiene un DNI y tiene una partida de nacimiento. Lo bueno, eso, no en estos minutos, en unos minutos vamos a saber si tú estás mintiendo o está mintiendo Pedro. Por otro lado, quiero saber si tú amas a tu hermana melliza. ¿Tú amas a tu hermana? ¿Amas a Emily? No, señorita, porque ella es una sinvergüenza. Toda la vida me ha traído problemas. Eso viene de hace años atrás, los problemas, porque ella siempre iba a mi suegra, le contaba mal de mi persona, difamaba de mi persona, inclusivamente a mi madre también le metía cizañas de mí, le metía intrigas, hablaba mal de mi persona a mi madre, con la finalidad de que no me apoye con mis hijos, porque mi mamá le apoya a sus hijos con todos, le ha apoyado con sus cuatro maridos, le ha apoyado a mi madre. Mi madre le apoya hasta la actualidad, la apoya con su último marido que tiene. Emily, ¿tú amas a tu hermana? ¿Amas a tu hermana melliza? ¿Amas a no, señorita, yo lo que siento es pena por ella, lo que ella habla. Pena. Porque primeramente yo no conozco ninguna suegra de ella. En unos minutos vamos a saber si realmente ella te ha traicionado con Pedro, si realmente te ha hecho daño, no lo sé todavía. Es que los dos son unos sinvergüenzas, los dos niegan. ¿Sabe por qué, señorita? Porque ella hace 3 años atrás, yo le dije a ella, cuando tenía ese conocimiento de ese problema, yo le dije a ella llorando, le dije, Emily, dime la verdad, yo como hermana te voy a perdonar, pero quiero que me confieses la verdad. Yo te voy a perdonar, llorando, le dije yo a ella, y ella me dijo, ay, que es mentira, que no es verdad, que no es cierto. ¿Que no es verdad qué? Que no es verdad de lo que ella estaba andando con mi esposo. ¿Ok? Eso es lo que ella me comentó. Entonces yo le dije, yo te voy a perdonar porque eres mi hermana. Por un hombre no te voy a dejar de hablar. Esa es mentira. A ver, vamos a ir de frente a los resultados, que es lo que ustedes, nosotros y seguramente ellos también quieren saber, y seguramente Patty. Vamos a ir con el primer resultado. Vamos a hablar del hijo de Patty. Ok, Patty, te voy a volver a hacer nuevamente la pregunta. ¿Ese hijo de 4 años, tu hijo de 4 años, es hijo de Pedro? Sí, señorita. ¿Segura? Sí. ¿Tú, Pedro? Espero los resultados. Espero el resultado, señorita. ¿Qué pasaría si fuese tu hijo? Nunca supe yo eso. Nunca supe. Por eso lo vuelvo a decir. Yo no estoy mintiendo, no estoy diciendo nada malo. Toda la mentira lo hace ella. Todas las calumnias lo hace ella. Acá, así como lo calumnia a su hermana, también a mí me calumnia. Okay. ¿Cuántas veces me ha agredido que es mi hermana? Que hasta dice que ella ha ido a mi casa. Se ha acercado a mi casa, no una vez, 2 veces. ¿Y eso es verdad o es mentira? Nunca, nunca. ¿Quieres que abra los resultados? Sí, quisiera que lo abra. Ok, voy a ver los resultados. Este es el ADN que se hizo Pedro con el hijo de 4 años de Patty, el hijo que tiene 4 años, que Patty asegura que es hijo de Pedro, que no ha sido reconocido por Pedro. Vamos a saber si Pedro realmente es el papá de este niño de 4 años. Según las normas internacionales sobre prueba de ADN, lo que determina este examen es que Pedro no es el padre biológico del hijo de 4 años de Patty.
no es el padre de tu hijo, Patty. Sí, señorita. No es el padre de tu hijo. Es decir, estás mintiendo. Porque tú como mujer debes saber quién es el padre de tu hijo. ¿Quién es el padre de tu hijo? No, porque yo estaba con él y yo estaba con mi finado. ¿Y por qué tendría...? Finado... A ver, Patty, te he preguntado. Claramente te lo acabo de decir. Te he dado la oportunidad de que digas la verdad. Y acabas de acusar a Pedro de ser el papá de tu hijo de 4 años. Te lo acabo de preguntar. Me dices en mi cara que sí. Y resulta que este examen de ADN ha determinado que Pedro no es el padre. Explícame quién es el padre de tu hijo. ¿O no lo sabes? Es que, señorita, es que yo estaba con los dos. Ok. ¿Y por qué no podría ser el padre el hombre que murió? ¿Y por qué tendría que ser él? ¿Te das cuenta de la gravedad del asunto? Porque estaba con los dos, señorita. Okay. En 2 oportunidades he estado con Pedro. A ver, vamos a leer el otro examen de ADN. ¿Quieres decir algo, Pedro? ¿Quieres decir algo? No, no. ¿No le quieres decir nada a Patty? No, no lo tengo nada que decir a ella. Solamente quisiera que se vea el otro resultado y que se termine todo. Por favor. ¿Quieres que abra el sobre? Sí, señorita. Incluso yo también quiero que todo esto ya se acabe, de que ella me esté difamando, ¿no? Que esté hablando mal de mí. Igualmente me está difamando a mí mucho tiempo. Vamos a abrir el sobre, ¿ya? Escucha bien, Patty. Vamos a ver entonces si es que el hijo de Emily, el niño de 1 año y medio, es también hijo de Pedro. Por eso estamos haciendo este programa. Por eso hemos empezado a hacer este programa, porque obviamente lo primero que yo les he dicho es que acá lo primero que se debe saber es la verdad para que esta guerra acabe de una vez por todas. Y por eso ha venido Patty aquí al programa, porque ella está convencida de que el hijo que tiene Emily, su hermana melliza, es también el hijo de Pedro. Y que más, las embarazó al mismo tiempo. Las embarazó al mismo tiempo. Eso es lo que ella ha dicho. Y de que está convencida de que su hermana la traicionó. Estamos hablando de meses que ellas vienen enfrentadas. Ustedes han visto cómo han terminado. Han terminado las dos, 5 días en la carceleta. Han terminado agarrándose de los pelos. A ese nivel hemos llegado. Así que hoy vamos a saber la verdad. Porque además un niño tiene derecho a su identidad. Y eso es lo más importante. Entonces voy a leer los resultados en este momento. Y lo que dice este resultado del examen de ADN es lo siguiente. Según las normas internacionales sobre prueba de ADN, lo que dice es que Pedro Durant no es el padre biológico. No es el padre biológico. ¿Ahora qué va a decir, señorita? ¿Estás escuchando, Patty? Sí, señorita, estoy escuchando. Todo lo que tú has dicho, no sé de dónde ha salido, porque señorita, estos resultados no mienten, y aquí claramente lo que ha salido es que ellos dos nunca te han engañado, que ellos dos no te han traicionado, que finalmente ese niño que no tiene culpa de nada no es hijo de Pedro. Señorita, no es su hijo. Señorita, disculpe, lo que pasa que ella le había comentado a Natalie, a la negra le había comentado eso, y Natalie le había contado a su tío de Pedro, le había contado, y ese tío me contó a mí, y a mí me dijo, y raíz de ese problema que Natalie dio, desde ahí yo me alejé de Pedro, y también me alejé de ella. Yo te voy a decir algo en este momento, Patty, ¿ya? ¿Te has dado cuenta que por un chisme, por un rumor, o por 2 chismes o 3 chismes, has podido acabar con la relación de tu hermana, tanto así que incluso has terminado detenida en una carceleta, tanto así que estás peleándote, discutiendo con el padre de tu segundo hijo, del último bebé, porque sí es el papá? ¿Te has dado cuenta de a dónde has llegado porque te deja llevar por chismes y por chismes? Yo te voy a decir algo, es lo que yo creo que tú deberías hacer en este momento. ¿Sabes qué es lo que tendrías que hacer? Pedirle perdón a tu hermana y pedirle perdón a Pedro. Eso es lo que tendrías que hacer. ¿Quieres pedirle perdón a tu hermana? No quisiera tener su perdón de ella, señor. Ni yo tampoco, señorita. Yo esto, como dice, ya se solucionó, que no era hijo del señor. Yo de todas maneras voy a procesar judicialmente por difamación. Dame un segundo, no, porque igual quiero escuchar a Patty. Patty, ¿qué es lo que quieres decir? Señorita, si ella desea denunciarme, que proceda, porque yo tengo un audio.
A ver, Pati. Tú has venido aquí, nosotros te hemos abierto las puertas porque evidentemente hemos creído en ti en todo momento. Entonces no sigas pues envalentonándote porque no creo que no es el camino correcto. En este momento lo que tienes que hacer es pedir perdón por lo que has hecho. Y no puedo creer que estés sentada ahí, te acabo de decir que ambos ADN, ambas pruebas han salido negativas. ¿Y tú quieres seguir peleando? ¿Quieres seguir discutiendo con tu hermana? Señorita, discúlpenme que le corte. Mira, se acabó el problema. Quiero retirarme porque tengo que... Retírate, Pedro, no te preocupes. ¿Sí? Gracias, Pedro. Gracias, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Estoy con tu hermana, te está escuchando, Pati. Creo que lo correcto es pedirle perdón. No te desmerece, tienes que pedirle perdón. Que si yo le pido perdón, toda la vida me va a traer problemas. ¿Qué problemas? Estoy ¿de qué? ¿De qué? Es que ella siempre mete en chismes. ¿De qué? Mete a mi familia. Pero a familia si tú eres la que has empezado, tú eres la que has venido aquí al programa para denunciarla frente a todo el mundo, en televisión nacional, sí, señorita, públicamente. Justamente por eso vine, porque quería saber la verdad la sobre sabes, el hijo de ella. Por eso, la sabes. En este momento la sabes. Sabes la verdad. Y si sabes la verdad, y finalmente... Que el niño no es hijo de tu pareja, es decir, que tu hermana no te ha traicionado, que no se ha metido con él, ¿por qué no eres capaz de pedir perdón? Es lo único que te queda, pedirle disculpas a tu hermana. Es tu hermana, melliza. Va a ser tu hermana toda tu vida, es tu familia. No puedes acabar con una relación por chismes y peor aún, cuando te enteras de lo que tú estás pensando no es verdad, no puede ser que no seas capaz de pedirle disculpas a tu hermana. ¿Vas a pedirle perdón o no le vas a pedir perdón? Sí, le voy a pedir disculpas, señorita. Pídeselas, por favor. Pídeselas. Te está escuchando. Es que, hermana, yo te pido disculpas porque yo me dejé llevar quizás por... yo quisiera, señorita, abrazar a mi hermana y decirle porque me dejé llevar quizás por comentario de Natalie y yo le creía a Natalie, ¿no? Y también creí en los comentarios de la gente que me decía. Mira, Pati, a mí de verdad me encantaría que tú puedas acercarte y que puedas abrazar a tu hermana. Y de que finalmente ustedes puedan reconciliarse, porque son hermanas finalmente. Tienes a una madre que está sufriendo seguramente por esta separación entre ustedes y por estas peleas que no tienen cuándo acabar. Pero lamentablemente... hay una orden que impide que ustedes se acerquen y yo no voy a quebrar esa orden. Emily, es tu hermana. Yo sé que estás dolida y yo sé que en este momento estás bastante afectada con esta situación y créeme que te entiendo. Agradezco mucho el hecho de que hayas tenido la valentía de pararte aquí, porque sé que lo que tú has querido además es vivir en paz, que es lo que cualquier ser humano quiere. Sí, señorita. Y parar con esto. Pero estoy segura que por todos esos años, tú me cuentas además que se han llevado bien, que han sido unidas y todo eso, quizá en tu corazón cabe perdonar a tu hermana. Es tu hermana, va a ser tu hermana toda la vida. ¿Se equivocó? Se equivocó. No sé, tendría que pensarlo, señorita.